Quiero preguntar a alguien ahí si tengo, si me escuchan. Sí, se la escucha. Gracias. Hola, hola, compañero, quería confirmar si me escuchan. Hola, hola, compañero. Quería saber si me escuchan, si me confirman. Hola, fíjese que sí se escucha algo despacito y como que si tiene el internet que es un poquito lento, fíjese, pero sí se le escucha. Solo trate de acercarse al micrófono. Se escucha como retrasado, entonces. Se escucha un poquito al fondo, pero sí se le entiende. Ya lo oí más rápido el internet. Gracias, gracias. Hola, buenas noches. Quisiera saber si me escuchan. Sí, también a usted se le escucha. Bueno, gracias.
Hello, hello, hello. Good evening, good evening. Can you hear me? Good evening. Hello, good evening. Hi. Welcome to the class. Nice to see you. Creo que sí logran escucharme, right? So nice. Let's see, where are your cameras? Double check your full name. Tengo por ahí Lucía Cardona, Orlando Martínez, Silvia Gómez. Falta agregar nombre y apellido. Ok, Wilmer Penado, please. Galaxy Note 9. Please, Galaxy Note 9 de Nelson, please. Agreguen su nombre correcto, por favor. Recuerde que eso usted lo debe de hacer siempre al ingresar a esta plataforma, a modo que usted quede con sus dos nombres y dos apellidos, ¿ok? So, nice. Thank you for being on time, ¿ok? Gracias por estar a tiempo. Por ahí todavía algunos no han agregado el segundo nombre. Lucía Cardona, please. Let's do it right now. Galaxy Note 9 de Nelson, por favor. Agreguen nombre completo en la plataforma. Vamos encendiendo nuestras cámaras. Please turn on your cameras. I want to see you. Ok. Vamos encendiendo nuestra cámara para dar inicio. Ok. Like always, I have to pass the attendance, right? So, usted ya sabe que la asistencia se debe de colocar. Orlando Martínez, por favor, verifique ahí su segundo nombre, su segundo apellido. Nice. Let's see. So, my goodness, y la cámara de los demás, ¿crees que faltan? La verdad es que solo hay 17 participants. So, probably que se están conectando, right? So, we are about to start. Nice. So, ¿cómo van con la plataforma? Antes de pasar a asistencia, voy a dar un tiempo prudencial para que ingresen los que faltan y no tener mucha ausencia, pero me gustaría conocer de parte de ustedes cómo van en la plataforma, qué les ha parecido, van resolviendo. Me gustaría escuchar algunos comentarios. Sí, hola. Hola, Joel, Eliezer, go ahead. En el caso mío, avancé el 1 y el 2 y ya voy entrando al 3. He ido contestando los formularios. Me han costado, he tenido anotaciones por aquí a cuaderno. Y excelente. Creo que el primero y el segundo, sí, ya los pasé. Ok, me está hablando Joel de toda la sección 1 y 2, ¿verdad? Sí, sección 1 y 2. Excelente, wow, that's amazing, very good, ok. So, dudas, usted puede hacerlas en este grupo, ok, no hay ningún problema. Nice, Joel, excelente, ya está prácticamente en la siguiente semana usted, muy bien. Nice, let's see. ¿Alguien más? Cristina Claribel, go ahead, please. También ya pasé la lección 2. Aquí okay. Las tengo también en físico. Ok, perfect. En la plataforma ya completó todos los ejercicios de la 1 y de la 2. Woohoo, sí. Nice. Ok, perfect. So, what about the rest? ¿Alguien más? ¿Cómo van? Si no, le vamos a preguntar así dedocráticamente a algunos para ver cómo van en la plataforma. Vamos a ver, le vamos a preguntar a let's see, Lucía Guadalupe. Lucía Guadalupe, ¿qué tal va en su plataforma? Good evening. Good evening. Pues bien, ahorita ha avanzado nada más en la sección 1. Ok, pero va bien, va usted sí. Resolviendo. Manuel sí. Arístides, what about you? Manuel Arístides, ¿cómo va usted en la plataforma? Sinceramente, no he entrado, o sea, sí la probé, pero no he hecho nada. De hecho, estaba confundido, tal vez me perdí esa parte de la instrucción y no sabía que teníamos que estar desarrollando algún tipo de ejercicios ahí, pero los haré, pues,
no sé hasta dónde tengo que hacerlo para el día de hoy. Okay. No se preocupe, por eso me detengo a hacer la consulta acá para que pues todos estemos en la misma página. Voy a compartir aquí rápidamente la pantalla para ver la plataforma. Acá está la plataforma, ¿ok? Pongamos ahí mute. Alguien está activado ahí con el micrófono y se escucha interferencia. Bien, vean acá en la pantalla si logran mirar, right? So, acá está nuestro curso, Inglés Principiante Módulo 1. Veamos todos acá. Esto lo mencioné el día 1, pero recordémonos que algunos no ingresaron, tuvieron problemas, etcétera. Entonces, por eso estoy retomando, volviendo a mencionar la importancia del trabajo de plataforma. Usted sabe que el paso que usted apruebe al siguiente nivel va a depender de esta plataforma. ¿Por qué? Porque si usted llega al 80% como mínimo en la plataforma y tiene el 80% de asistencia a estas reuniones, usted prácticamente pasa al siguiente módulo. De no ser así, prácticamente usted queda reprobado. Acá mi persona no le voy a hacer ningún examen, ninguna evaluación. Yo no apruebo ni repruebo a nadie. Acá el estudiante se aprueba o se reprueba solito. Entonces acá yo ingreso a la plataforma y yo debo de trabajar en los ejercicios. Acá están, miren, en esta parte donde dice course, acá. Le doy clic acá donde dice course y aquí me van a aparecer todas las secciones que yo debo de trabajar. Voy a repetir así rápidamente, sección 1 y sección 2 se tiene que trabajar de este lunes que recién pasó hasta el día de mañana a la medianoche. ¿Ok? Estas dos secciones tienen que estar hechas mañana a la medianoche. ¿Ok? La sección 3 y el examen de mitad de curso lo vamos a hacer el próximo lunes a jueves, ¿ok? Nuestras semanas, tenemos 4 semanas. En las 4 semanas debemos de completar esto, ¿ok? Entonces la sección 3 va en la segunda semana. La sección 4 va en la tercera semana. Y la sección 5 y el final quiz, el final exam, va en la semana 4, ¿ok? Entonces así está dividido el material. ¿Cómo yo voy a iniciar? Le doy clic acá, where it says section number 1, yo le doy clic, acá está el nombre de la unidad, it's nice to meet you, le doy clic ahí y va a empezar a darme los ejercicios que yo voy a ir trabajando. Acá hay videos, hay algunos ejercicios, hay algunas explicaciones, usted tiene que ir uno por uno. Acá empieza el look. Lesson Objective, ok, el 1.0. Acá está un botón que dice Next. Yo ya leí esto, ya terminé el 1.0, le doy Next. Me va a cargar el 1.1. My name is Jennifer Miller. Aquí hay un video que ya está pregrabado de YouTube. Le doy clic acá y escucho y puedo leer incluso lo que la persona está diciendo, ok. Ya lo hice, ya agregué un comentario, una duda. Nice, aquí veo yo, miren, aquí puedo ver yo comentarios de ustedes, ya lo vi. Next, voy con el 1.2, Lesson Objective, lo leo, next. Luego voy con el 1.3, hay otro video, lo que estábamos viendo ayer, miren, le doy play y escucho. Comentarios, si deseo agregar acá lo hago, después next. Ahora voy con el 1.4, Knowledge Check, aquí está la instruction, qué es lo que yo voy a hacer. Doy mis respuestas y le doy next. Y así sucesivamente yo voy a ir completando todos los ejercicios. Si usted se fija, la sección 1 tiene 13 apartados. ¿Okay? Y estos 13 apartados tienen que estar hechos junto con los del número 2 para mañana. ¿Okay? Entonces, este es el trabajo de plataforma y esta es su aprobación al siguiente módulo, ¿ok? Vuelvo y repito, usted tiene que trabajar en la plataforma, ¿ok? So, no sé si hay alguna duda, pregunta o comentario con respecto a la plataforma. Esto tiene que estar muy claro, porque usted no puede llegar ahí al módulo 2 diciendo, mire, a mí nunca me dijeron que yo tenía que trabajar en la plataforma, o mire, yo nunca ingresé, o mire, yo no entiendo cómo es. Todo tiene que estar muy claro. ¿Estamos bien? ¿No hay dudas? ¿No hay preguntas? ¿Todo blue, como decimos?
todo blue, todo right. Okay, no questions. That means that everything is clear, right? So, creo que ahí veo algunos que tienen problemas. Bueno, no sé si Monje acá dice problemas de la plataforma o problemas del Zoom. Acá estoy revisando en el en el grupo de WhatsApp. Pero no sé si es que no pueden entrar acá o... Deje ver. Creo que es en el grupo de... Es en esta reunión. Por eso es que hacen falta varios acá. A veces si la plataforma de Zoom no está actualizada, les va a dar esos errores. Ustedes todos, me imagino, tienen un smartphone, un teléfono inteligente. Por lo tanto, vayan siempre a su Play Store o su App Store y vean que la aplicación de Zoom esté actualizada, para que no les dé ningún problema, porque si está, hay un update ahí pendiente, lo va a estar sacando de la reunión y eso. Entonces, es importante que usted esté al tanto de su aplicación. Bien, veo que algunos creo yo que ya ingresaron. Nelson, ¿cuál es su segundo nombre? Acá que me aparece Galaxy Note 9. Nelson. Adán. Nelson Adán. ¿Y su apellido, por favor? Cerón Medina. Gracias. Le pregunto porque le estoy cambiando el nombre acá para que usted aparezca con su nombre bien en, el, en la plataforma. Recordémonos que esto es importante porque esto está siendo grabado, ¿ok? Debe de siempre tener sus dos nombres, dos apellidos. Y usted lo puede cambiar, ¿ok? Mañana cuando ustedes ingresen, usted puede ver. Quiero ver cómo aparezco yo, mi nombre. Me voy a participantes y ahí veo los nombres de todos. Y ahí voy a estar arriba. Yo soy el primero. Y ahí voy a ver cómo yo aparezco. Si está incorrecto, le doy clic ahí. Ahí está la opción donde dice renombrar, ¿ok? Y ahí yo cambio el nombre. Ok, eso para que lo tengamos en cuenta. Bien, ya me está agarrando la tarde, tengo que pasar la asistencia. So, I'm going to pass the attendance right now. Today is Wednesday 28th, right? So, Wednesday the 28th, 2022, that's the date. So, please let me know if you are here, right? So, usted me indica si está presente, ok? Me va a decir present, ok? Present. Let's see, César Alberto Torres. César Alberto. No está. Cristina Claribel. Present. Thank you, Christy. Let's see, Dora Alicia. Dora Alicia, no está. Let's see, Giovanni Enrique. Giovanni Enrique. My goodness. Joel Eliezer. Present. Thank you. Let's see, we have right here Evel Virginia. Present, miss. Thank you, miss. Let's see, right here we have Jorge Orlando. Jorge Orlando Martinez. No está. José Luis Quesada. José Luis. José Luis Quesada no está. Let's see. Jocelyn Jasmine. Present. Thank you. Let's see. We have right here Jorge Ulises. No sé si ya lo mencioné. Jorge Ulises. Thank you, Jorge. Nice. Let's see. Josué Danilo. Present. Thank you, Danilo. Let's see, Kenia Jamilet.
I am here, teacher. Thank you, Miss. Let's see, Lilian Sarai. Present. Thank you, Lilian. Then we have Lorena Stephanie. Present. Thank you, Lorena. Let's see, Lucia Guadalupe. Present. Thank you, Lucia. Mayra Damorist. Mayra Damorist. Thank you, Miss. Manuel Aristides. Present. Thank you, Manuel. Nice. Maria del Carmen. Maria del Carmen Jimenez. No, it's the Maria del Carmen. Let's see, Melvin Rodrigo. Present, teacher. Thank you, sir. Let's see, Mirka Lisette. Present. Thank you, Nelson Adan. Hoy sí, Nelson. Present. Thank you, Nelson. Hoy sí, hoy no lo voy a dejar que se vaya. Okay, let's see. Norma Elizabeth. Present. Thank you, Norma. Let's see, Salvador Antonio. Salvador Antonio Moreno. No está hoy, Salvador. Silvia Patricia. Present. Silvia Patricia, gracias. Wendy Lisette Menjivar. Wendy Lisette Menjivar. Present. Thank you, Wendy. Let's see, Wendy Stephanie. Wendy Stephanie. No está. Jorge Orlando. Vamos a ver. Jorge Orlando tuvo problemas. Dice. Jorge Orlando. Ahí le estamos colocando su asistencia, Jorge. No se preocupe. Y creo que Salvador vi que estaba presente. No contestó, pero me pareció ver que se acaba de salir de la reunión. Pero bueno, vamos a validar al final. Ya saben. Wilmer Omar. Present. Thank you, Wilmer. Nice. Let's see, William Leonidas. William Leonidas. Wilfredo Alexander. Present. Thank you, Wilfredo. William, no está. Let's see, Xiomara Carolina. Xiomara Carolina. No está. Okay. So, bien. Let me go ahead one more time. So, remember, el attendance es bien importante. Okay. La asistencia es un mínimo del 80%. ¿Cómo va a sacar usted ese porcentaje? Con los minutos conectados. Okay. Esto usted más adelante va a ir aprendiendo cómo funciona este conteo, o sea, esta matemática. Eso ni siquiera lo pongo yo. La aplicación de Zoom ya ellos está codificado con los nombres para que descargue los minutos conectados por participante, ¿ok? Quiere decir que cada día usted acumula 60 minutos, es decir, una hora, ¿ok? So, el promedio para las asistencias es basado en los minutos conectados. No se vale venir a las 8, decir presente, salirme de la reunión y venir a las 5, a las 9, decir presente. ¿Ok? So, tiene usted que prácticamente estar presente durante toda la reunión. ¿Ok? Eso para que lo tomen en cuenta. So, Lorena, Stephanie, you said that you don't listen very well. No sé los demás si me escuchan bien o se escucha interferencia. Se oye muy claro. Okay, so entonces podría ir, Lorena, tal vez será una dificultad con el internet que me escucha usted entrecortado, porque creería yo estoy conectada acá también en otro dispositivo y sí logro escuchar. Bien, ojalá no le afecte, Stephanie. Okay. Nice. Thank you, Jorge. Very good. So let's start. Let's do it. Okay. So let me share the screen really quick right here and let's move on. Okay. So this is what we have. Okay. ¿Cómo les fue con el alfabeto? Okay. ¿Estuvieron soñando con el alfabeto? Algunos, creo yo.
soñaban que se les aparecían las letras por ahí. So, let's see, vamos a ver de una, vamos a ver acá, okay. So, vamos a tratar de recordar cosas que vimos ayer. Es importante que vaya haciendo sus anotaciones. Let's see, Evel Virginia. So, Evel Virginia, what is your first last name? What is your first last name? My first last name is Tobar. Perfect. Thank you. Mayra Damaris, what is your second last name? What is your second last name? Mayra Damaris, stay mute. What is your second last name, Mayra Damaris? Okay, casi no se le escucha, se le escucha bien lejos, pero it's okay, Mayra, no se preocupe. Wilfredo Alexander, let's see, Wilfredo, what is your second name? My second name is Alexander. Perfect. Eliezer, what is your first name? My first name is Joel. Perfect, thank you. So eso lo mencionamos el día de ayer, right? So also we have the pronouns. My name is, right? We have your name is, right? We have his name is. We have her, that's for lady, okay? Dijimos que el his es para niño, masculino. And her, it's for a lady, por una niña, una mujer, sexo femenino, right? So, what else we have from yesterday? So, we have the contractions, right? Que mencionamos la contraction, okay? Popular names, and that's what we have. First names and last names, okay? So, let's see. We have the alphabet. Let's see. Vamos a ver a quién le vamos a pedir acá. Jorge Ulises, please. Read the alphabet, okay? Read the alphabet, okay? Aquí está, para que lo pueda mirar. So read it. Okay. A, B, C, D, E, S, G, H, I, L, K, L, N, N, O, P, Q, R, S, T, U, P, W, X, Y, T. Okay, nice. Just letter Q, R. Okay, R. Okay, R. Nice. Very nice. Okay, so very good, very good. Let's see. Maria del Carmen. Maria del Carmen, help us with the alphabet, please. Excuse me? Help us with the alphabet. Read the alphabet right here. A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, B, W, X, Y, C. Okay, very nice. Very good. Okay, so let's see now. Let's see, Jorge Orlando. How do you spell your first name? Did you remember the word spell? Recuerdan que vimos este spell. Dijimos que era deletrear el verbo, right? Spell. So, Jorge Orlando, how do you spell your first name? Okay, J-O-R-G-A. G-E. Okay, G-E. Okay. Perfect. Nice. Let's see, Wilmer Omar, how do you spell your first last name? Wilmer Omar, how do you spell your first last name? Mute, stand mute, Wilmer. My last name is Penado. How do you spell it? P-E-N-A-D-O. Okay, there you go. There you go. Very good. Nice.
Let's see. Norma Elizabeth, how do you spell your second name? How do you spell your second name? My second name is Elizabeth. Okay. E-L-I-C-A-B-E-T. Hey, very nice. Very good. Let's see one more. Let's see. Wendy Lisette. Wendy Lisette, how do you spell your first last name? How do you spell your first last name? My last name is L-I-S-E-Q-H. Saying mute, miss. My goodness, sorry. Thank you, Wendy. So that's your last name, Wendy? Menjivar, that's your last name. Go ahead one more time, please. That's spell your last name. Okay. Sería M E E N J J I-B-A-R. There you go. Very good. Very nice. Perfect. Let's see. Vamos a ver. Todos les vamos a preguntar. Manuel Aristides, how do you spell your first last name, Manuel? My first last name. C-A-R-D-O-N-A. Yay. Very good. Very nice. Okay. So, nice. Let's see, cuando usted contesta, usted me puede decir, y es correcto. Ah, my first last name is LB, blah, 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 empieza, right? O usted puede solamente responder así como está acá, mire, it's, ok, es, como yo le estoy preguntando, ¿cuál es su nombre? Ah, es fulanito, right? Usted empieza a deletrear, usted puede decir así, it's C-O-N-N-E-R, y empieza a deletrear, right? Nice. Let's see. Vamos a seguir con Kenia Jamilet. So, Jamilet, how do you spell your first name? My first name is Kenia. That's K-E-N-I-A. Okay, very good. Nice. Let's see. Mirka Lisette, how do you spell your second last name? Mirka Lisette, how do you spell your second last name? My second last name is Orellana, and I spell O-R-E-L-L-A-N-A. Hey, very good. Very nice. Thank you. Okay. So let's see the last one. Yo sé que todos quieren que me pregunte a mí, pero me falta preguntarle a varios. Okay. So let's see. Melvin Rodrigo, how do you spell your second name? My second name R-U-D. R I G O. Okay, Rodrigo, there you go. Okay, nice. Okay, so let's see. Jocelyn Jasmine, how do you spell your last name? Jane, L. Your last name? Last name? That's G? G. U?
U E B A R R A. R A. Okay, perfect, very good. So let's move on, okay? Con el alfabeto no nos hemos olvidado de él, simplemente que tenemos que avanzar en esto, okay? Pero, so please practice the alphabet, okay? Practice the alphabet, okay? So we have right here saying hello, okay? Como diferentes ejemplos de cómo saludar, okay? Cómo decirle hola a alguien, right? So we have the number one, okay? It says, hi Matthew, how are you? Great, how about you, Lisa? Okay, hi Matthew, how are you? Great, how about you, Lisa? Okay, so hola Matthew, ¿cómo estás? Great, okay, cuando usted le digan, hey, how are you? Normalmente uno está como codificado, I'm fine, it's okay, no está malo. Pero usted puede responder de diferentes maneras. Usted puede decir great, amazing, wonderful, excellent, very good, very nice. Okay, so different ways. So aquí él dice great. How about you? How about you? ¿Qué tal tú, Lisa? Le pregunta, right? So let's see the number two says, good morning, Mr. Garcia. Sorry, how are you? I'm just fine, Alex. Thank you. Okay, vean, este es otro saludo. Buenos días, señor García, ¿cómo está? Estoy bien, Alex, gracias, okay? So, good morning, Mr. García, how are you? I'm just fine, Alex. Thank you. Okay, so let's see the number three. We have another example right here. And it says, good afternoon, Brad. How are you? Not bad, thanks. How are you? Okay, so good afternoon, Brad. How are you? Not bad, thanks. How are you? Okay, so buenas tardes, Brad. ¿Cómo estás? No tan mal, le dice, gracias, okay. ¿Cómo estás tú? How are you? Okay, so ¿qué tal tú, right? And the number four. Good evening, Mr. Morgan. Hello, Miss Clem. How are you? I'm okay. Thank you. Okay. So, good evening, Miss Morgan. Hello, Miss Clem. How are you? I'm okay. Thank you. Okay. Thank you. Vamos a empezar a tener mucho cuidado con la pronunciación. Okay. Uno normalmente escucha que dicen, hey, thank you, boss. Pero eso está muy mal dicho, ¿ok? No me, cuando usted pronuncia el thank you, usted tiene que ver que la unión de una TH, mire, ahí hay una TH, ¿ok? En la palabra thank you. Cuando usted vea una TH junta, la pronunciación es como así, como que usted saque un poquito la lengua, ¿ok? Mire, si yo digo así, thank you, yo no digo la palabra bien porque no es así, sino que es así. Y usted dice, uy, que yo no quiero enseñar la lengua, pero tiene que hacer una articulación correcta de la pronunciación. Digan todos, thank you, aunque no activen el micrófono, pero yo los estoy viendo aquí en la cámara y voy a ver quién sí saca la lengua y quién no saca la lengua. Diga, thank you. Thank you. Thank you. Muy bien. Thank you. Okay. Si usted enseña los dientes y me dice thank you, está malo. Okay. Acuérdese, una TH. Okay. Que no se le olvide. Guárdese esto en su matata, como dicen. Cuando usted vea una TH junta, hay que sacar la lengua. Okay. Thank you. Okay. Thank you. Ya no le vaya a decir a su chero ahí, a su amigo, hey, thank you, vos. No. Hey. Thank you, okay? Thank you, okay? Very good. So, vamos a ver. Vamos a pedirle a... Veamos a quién tengo por aquí. José Luis, ya vino José Luis, okay? José Luis Quesada. You will be one of the, on the conversation number one. Y Evel Virginia. So, Evel Virginia,
Cualquiera, no importa que sea niño o niña en la imagen, lo que interesa es leerlo, ¿ok? So, go okay. ahead, José Luis and Evel Virginia, please. Okay. Hi, José Luis, how are you? Hi, Virginia. Great. How are you, Virginia? Okay, very nice. How? Mire este. Okay, hi. Un saludo. How? How? How about you? How about? How about? About. Esta palabra, mire. Ajá, esta palabra igual, ¿ok? Usted tiene que abrir la boca. Si usted no abre la boca, el sonido no sale, ¿ok? Si usted me dice así, mire, usted está como, es que me da pena. How about? Y usted se queda así como que no quiere abrir la boca. No está pronunciando correctamente. Mire, yo lo hago exagerado, pero para que ustedes me vean. Le hago how about, o sea, yo lo exagero, ¿verdad? About, pero para que ustedes vean la diferencia, ¿ok? Yo no digo how about you, ¿ok? So, how about you, ¿ok? Todos digan about, about. About, si no se le mira algo redondita a la boca, no lo está diciendo bien. About, about you. How about you? Okay. Very nice. Okay. Ahí vamos a ir. Esa es la idea, que usted esté escuchando sonidos y los esté aprendiendo. Y si usted lo tenía mal en su cassette, lo borre y lo ponga bien. Okay. So let's see. Let's continue. Let's see. Silvia Patricia. Let's see, vamos a ver, Lucía Guadalupe, ok, uno y uno, no importa que sea niño, ok. So, Silvia Patricia y Lucía, go ahead. Hello, hello, Silvia Patricia. Con, perdón, ¿con quién me dijo? Lucía, Lucía Guadalupe. Hi, Lucia. How are you? Great. About you, Silvia? Number two, right here. Lucia, number two. Good morning, Miss Silvia. How are you? Eso ya le leyó ella. Ahora usted, Lucia, aquí la respuesta. I'm just fine, Silvia. Thank you. Okay, very nice, very nice. Okay, good morning. Okay, good morning. How are you? How are you? Okay, I'm just fine. Okay, so let's see. Number three. Number three will be for, let's see, vamos a preguntarle a, let's see, Josué Danilo. Josué Danilo and Lilian Sarai. Okay, Josué Danilo and Lilian Sarai. Go ahead, Josué. Good afternoon, Lilian. How are you? Nice. Lilian Sarai. Lilian Sarai, creo que no está. Lilian, ahí activó su micrófono. De señales de vida, por favor. No se le escucha nada, Lilian Sarai. No sé si está o no está. ¿Ok? Bien, ayúdele, Mayra Damaris. Respóndale usted a Josué, please. Not bad, thank you. How are you? Ok, not bad. Thanks. Ok, este, mire. Perfect, thank you. Ok, so mire, este es como gracias, pero de forma chiquita, ok. Thanks, ok, siempre la TH. Ya dijimos que cuando yo vea la TH, tengo que sacar la lengüita, ok. Thanks, y lleva una S al final. Thanks, how are you? Ok, very nice. Let's see the last one. Vamos a pedirle a... Manuel Aristides y Cristina Claribel. So, Manuel y Cristina, please. Excuse me, number four, teacher. Yeah, number four, please. Okay. Good evening, Cristina. Christy? Hello.
Miss Manuel. How are you? I'm okay. Thank you. Okay, very nice. Mr. Manuel, right? Mr. Manuel. So, miss, that would be for ladies, right? So, that would be for lady. Para un niño le digo Mr., okay? Como señor, okay? Miss, como dama, señora, right? Miss is for lady, and Mr., that would be for a man, okay? So, let's see. We have another conversation right here. Okay, this conversation is called "He's over there." Así se llama la conversación. Mire, he is o his right here porque tiene una contraction, right? He's over there. So this is a conversation between Jennifer, Davey, and Steven. Okay, Jennifer, Davey, and Steven. Okay, so let's see. It says right here. Yo la voy a leer una vez. Ponga atención a la lectura porque luego la van a leer ustedes, ¿ok? So, excuse me, are you Steven Garson? Una pregunta, right? Are you Steven Garson? No, I am not. He's over there. Oh, I'm sorry. Steven, this is your book. Oh, it's my math book. Thanks. You are in my class, right? Yes, I am. I'm Jennifer Miller. It's nice to meet you. Hey, David, this is Jennifer. She's in our math class. Hi, Jennifer. Hi, David. Nice to meet you. Okay? So, hay una conversación aquí. La voy a leer quizá una vez en español. Dice, le dice Jennifer, disculpa, ¿eres tú Steven Garson? Y David le dice, no, yo no. Él está por allá. He's over there. Esto de he's over there es como está allá, ¿verdad? Por allá lejos, ¿ok? So, oh, lo siento, le dice. Y viene ella y como que grita, Steven, este es tu libro. Y viene Steven y le dice, oh, este es mi libro de matemática, gracias, le dice. Y viene Steven y le dice, Jennifer, tú estás en nuestra, en mi clase, ¿verdad? Le dice, right, ¿verdad? Sí, yo estoy, soy Jennifer Miller. Gusto de conocerte, le dice. Y viene Steven y le dice a David, hey, David, this is Jennifer. Ella es Jennifer. Ella es nuestra compañera en la clase de matemática. Y ella le dice, hola, Jennifer. Hola, David, gusto de conocerse. Ok, so, nice. Just let me take a screenshot right here on this conversation right here. Y vamos a hacer algo diferente, ¿ok? Necesito que todos participemos, ¿ok? Acá en la aplicación de Zoom usted va a aprender, como le digo, usted va a aprender muchas cosas de la plataforma de Zoom. Probablemente ahora usted está como, ay, ¿dónde presiono? ¿Dónde está el micrófono? Y todo. Se siente uno perdido, pero con el tiempo usted se va a hacer un experto. ¿Ok? So, in this case, we have an action right here to create like virtual rooms. ¿Ok? Yo puedo dividir la clase en grupos pequeños y en este momento eso voy a hacer. ¿Ok? Voy a tratar de dividir la clase en 6 equipos, ¿ok? So voy a tratar de dividir la clase en 6 equipos, ¿ok? Estos 6 equipos van a estar formados, algunos de 4 y otros de 5. Lo voy a hacer así por ser la primera vez, aunque en esta conversación solo hay 3 personas, pero ustedes en el equipo donde le toque trabajar, usted rapidito, porque solo tenemos 4 minutos. Cuando usted llegue a un grupo, usted le va a decir a los compañeros, vaya, ¿quién es David? ¿Quién es Steven? ¿Quién es Jennifer? Y empiezan a practicar la conversación, ¿ok? Las veces que les alcance en los 4 minutos, porque no podemos quedarnos más de 4 minutos. Usted no va a hacer nada. Hoy, por ser quizás el primer día que hagamos los pequeños grupos, se nos va a complicar, pero una vez usted ya haya probado cómo es, que prácticamente usted no va a hacer nada, en la pantalla le va a aparecer que usted va a ser agregado
a un pequeño grupo y usted solo espera y la aplicación lo va a llevar a un saloncito virtual con un grupito de compañeros. Con ese grupito de compañeros usted va a practicar la conversación y cuando el tiempo se acabe, cuando los 4 minutos del tiempo apague, se terminen, automáticamente la aplicación de Zoom lo va a regresar a esta misma sala, que es la sala principal. Usted no se preocupe, ¿ok? Usted solamente espere que el tiempo se acabe y la aplicación de Zoom lo va a traer nuevamente aquí conmigo. No sé si me he dado a explicar en esta parte. ¿Sí? ¿Lo intentamos? Yes. Va. Ok, entonces usted no va a hacer nada. Ahí en la pantalla le va a aparecer que usted se va a mover a otro salón y después yo misma me lo voy a traer para acá. Usted no se va a mover de donde está. O la virtualmente lo van a llevar por allá y después lo van a traer para acá. Ok, so cuando llegue a su grupo, organícese. No le tenga pena, no le tenga miedo al compañero. Ok, dígale compañero, ahí le va a aparecer el nombre. Compañero Nelson, sea usted David. Compañero Omar, sea usted Steven. Yo voy a ser Jennifer, pero como somos 5 en este grupo, hágalo primero usted y luego nos cambiamos. Usted Jennifer, ahora yo soy Steven. Y así, lo que yo quiero que usted practique, ¿ok? No me vayan a hablar de la novela. Me va a practicar la conversación. Ahí la mandé al grupo de WhatsApp. Por si alguien no tiene a la mano el manual, porque esto está en el manual, si usted ya lo tiene, pues ahí lo tiene. Pero si no tiene a la mano el manual, por eso le tomé la captura para que lo tenga ahí y no diga, híjole, ¿y dónde miro eso? ¿Ok? So, vamos a ver cómo nos va. 4 minutos tenemos para practicar. ¿Se escucha? Hola, Silvia. La voy a mover a una sala, ¿ok? Sí se la escucha.
Nice to meet you. Abajo donde dice hey, David. Hi, David. This Jennifer. Jane is on my class. Hi, Jennifer. Hi, David. Nice to meet you. Ahora no sé si practican ustedes. No sé si tú quieres ser Salvador. Tú quieres ser. Hello, 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 hello. Welcome back. ¿Cómo le fue en su viaje? Miren qué rápido fueron y vinieron, right? Nice. Increíble. Nunca había tenido yo acceso a esta tecnología y a este Zoom. Es bien interactivo y muy educativo. Sí, definitivamente. Y miren, en esto es importante que usted no le tenga miedo al compañero. Todos estamos en el mismo barco. Okay. Todos tenemos la misma necesidad y ganas de querer aprender, ¿verdad? Okay. Nosotros no podemos decir, no, es que no es así, compañero, ¿verdad? Que usted no puede, usted no pronuncia bien, usted tiene que decirle, hey, qué bueno, compañero, que lo hicimos, me metí, sin que ustedes se den cuenta, yo me puedo meter a la reunión chiquita que ustedes tienen y yo solo estaba escuchando, pude escuchar dónde estaba Manuel, dónde estaba Jorge Orlando, dónde estaba Wendy, Lisette y lo estaban haciendo bastante bien. Por el tiempo no pude ir a todos los grupos porque, ¿verdad? Solo era un poco de tiempo, pero los tres grupos que visité, ahí estaban. Ahora tú eres fulano, ahora si quiere hágalo usted, ¿ok? Y eso es lo bueno, que usted se aprenda con los compañeros y que no le tenga miedo, ¿verdad? No llegue al grupo y apago la cámara y yo no digo nada. No, usted tiene que participar, ¿ok? Entonces vamos a tratar de que todos los días usted vaya allá y conozca a otro compañero, porque aquí en la plataforma, yo no hago los grupos, la plataforma automáticamente ve cuántos somos, los divide entre cuatro y ¡pum! Al azar hace los grupos, entonces siempre le va a tocar con un compañero distinto, ¿ok? So, pero creo que le gustó, ¿verdad? Le gustó, practicaron y esa es la idea, ya como una primera actividad está bien. El día de mañana vemos otro proceso que puedan hacer en pequeños grupos y luego vienen aquí y me lo presentan. Ahora el tiempo les dio un poquito más porque pues sí, era el primer día y yo los vi bien emocionados a los que me metí a ver ahí, bien emocionados, entonces no quise sacarlos tan rápido, pero no los puedo dejar ahí. Ah, hay una hora, no se puede porque solo tenemos una hora para todo, ¿ok? So, the time is over. Espero que le esté pareciendo esta dinámica de cómo vamos trabajando. Yo lo que le pido es que repase, ¿ok? Yo le pido a usted que si usted no practicó el abecedario ayer, hágalo, porque mañana otra vez le voy a decir, how do you spell? Y ya no le voy a preguntar su nombre. Le voy a decir, how do you spell table? How do you spell refrigerator? How do you spell living room? How do you spell cualquier palabra que yo le diga, usted me la tiene que deletrear. El nombre a veces uno se lo aprende, pero lo que le pongan, usted lo tiene que deletrear. ¿Okay? Entonces, ¿cómo lo voy a lograr? Aprendiéndome el abecedario revés y derecho, ¿verdad? Como que fueran las tablas de multiplicar esta cuestión. So, nice. Time is over. Si se fijan, ya es hora, pero antes de que nos vayamos, necesito validar la asistencia, ¿ok? Vuelvo y repito, menciono al final los que no tienen asistencia. Si yo no menciono su nombre es porque usted sí tiene asistencia. César Alberto Torres. César Alberto Torres. No está. Dora Alicia González. Dora Alicia, no. Giovanni Enrique.
Giovanni Enrique Nolasco. No. José Luis Quesada. José Luis, por ahí está. De señales de vida, José Luis, pero yo me pareció haberlo conectado. Hola. Ah, hi. Ok. Ya ve, ya ve, ya I'm me present. Los puedo. Ya me los puedo. Nice. Ok, let's see. María del Carmen. I'm here, teacher. Ok, María del Carmen. Veamos Salvador Antonio. Por ahí vi a Salvador Antonio. I'm here, teacher. Nice, thank you. Let's see. Wendy Stephanie. Wendy Stephanie, ahí está, Wendy Stephanie. Sí, hasta le he preguntado. Veamos William Leonidas. William, sí, no lo he visto. William Leonidas, no. Xiomara Carolina. Xiomara Carolina, no. Bien, so los demás, si no los he mencionado, that's because you do have the attendance, right? So, nice. Tomorrow it's Friday, no es viernes, pero para nosotros sí, porque mañana termina nuestra primera semana, ok? So, please be on time, don't forget to be in the class, ok? La asistencia es bien importante, no falte, porque después no va a llegar al 80%, ok? Si ya faltó una vez, ya quemó su única oportunidad que tenía de faltar, ok? Sea por lo que sea, ya se desconectó. Tiene que estar en todas las sesiones, ¿ok? So, thank you. See you tomorrow. Decimos todos good night, bye bye. Good night, good night, good night. Okay, bye bye, classmates. Bye, see you tomorrow, bye bye. See you tomorrow.